día histórico, puesto que se realiza una incautación de droga sintética de anfetaminas, que es considerada la más grande en Guatemala en todos estos años y se podría decir que a nivel regional. Sí, con relación al total incautado, como ya se mencionó, son 560 costales. Cada costal pesa 50 libras para un total de 28 mil libras. Esto equivale a 12.700 kilos. Si hablamos en términos monetarios, estamos hablando de 9.525 millones de quetzales. Si lo convertimos a dólares, estamos hablando de 1.246 millones de dólares. El Ministerio Público comienza las gestiones ante la jueza Carol Patricia Flores Polanco, del Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, derivado de la peligrosidad de la información, y para asegurar el resultado, pudiendo contar con un juzgado donde podamos trabajar sin impunidad. De esta cuenta, realizamos el allanamiento y posteriormente en dos bodegas se logra localizar 560 costales de anfetaminas. Podemos ver la fotografía, cada costal tenía un peso aproximado de 50 libras. Derivado del procedimiento se hace la numeración de cada uno de los sacos y se extrae una muestra a la cual se le aplica el químico para poder establecer presuntivamente la droga y nos da que el contenido de los sacos es presuntivo para anfetamina. Derivado del registro se logra la incautación de los 560 sacos y